y así sufridos, como nos dicen, de ser la hinchada más sufrida de Colombia. Hoy es el día que se acaba el sufrimiento. ¡Hoy es el día de la cesta! Y hoy con la ayuda de Dios nuestro Señor nos vestimos de gloria con el poderoso, ganándonos la sexta estrella. ¡Que viva el robo, carajo! No nos explica, eso es un sentimiento muy grande. Eso es aquello del Medellín, es algo que nace, claro. Y hoy vamos a salir campeones, si Dios quiere, con la moral, ¿no? Medellín es un sentimiento, es una cultura que nos enseñaron desde pequeños nuestros abuelos, nuestros padres. Es algo que se lleva muy adentro, pa. Y no, y con Medellín va a quedar campeón. Yo creo que yo le cantaba a mi mamá cuando estaba en el vientre. Yo desde chinga he hecho el medallo. Toda la vida hasta que me muera, solo Medellín. Muy bien, pa, las mejores, Dios los bendiga. Cátele Medellín presente. Solo Medellín. Vamos a ir a lo bien con toda la fiesta, pero en paz. Hincha de Nacional y Medellín, como siempre lo hemos hecho aquí. Falta todavía colocar bombitas y todo eso, pero ahorita ya con el transcurso del día se va. Vamos a ir arreglando porque el ambiente es bueno. Gracias a esta corrida es muy bueno el ambiente por bolero que hay hoy. Siempre se ha ido. A ver qué. Hace 8 días se me murió mi mamá, por eso no voy para allá al estadio hoy. Ella ya me va a ganar con ese escudo, porque ella era hincha a morir de Medellín. Es una invitación para que todos vengan, para que disfruten de una final del fútbol colombiano, donde queremos ver al Medellín campeón. Hemos estado trabajando durante toda esta semana 12 por 24, pendientes de que todo salga muy bien. Entonces lo esperamos a todos para que disfrutemos de este espectáculo. En este momento nos disponemos acá al estadio con todos los trapos y toda la parafernalia. Jugando fútbol de nuevo, el poderoso no engaña, de morena con hazaña, de con extraña. Primero que todo, dale gracias a Dios, porque es una dicha muy linda que nos da
a todos los hinchas del Medellín que somos tan sufridos. Porque todo lo de nosotros, bendito sea el Señor, es sufrido. Es sufrido. Entonces, primero que todo, darle gracias a Dios y disfrutarlo de la mejor manera posible. ¡Grita el pueblo poderoso! ¡Viva el Tine poderoso! Azul y rojo hasta el fin, el pueblo está con el DIN. Volveremos otra vez, a ser campeones como la primera vez. No, hoy yo en este momento estoy con mucha energía positiva. No pienso en derrotas, no pienso en nada, no pienso en penaltis, nada. Que Medellín, con la ayuda de mi Diosito, va a salir con toda. No podemos entrar dormidos. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¡Epa! ¡Decila atrás por acá! ¡Que se dice pues, mi socio! Tenemos fe de que pronto sí vamos a ganar, porque es el optimismo de todos nosotros los hinchas. El deseo de tener el triunfo siempre, se sabe que los hinchas siempre esperamos ganar. Y esperamos que vamos a tener la sexta estrella que tanto hemos esperado desde hace tantos años. Venimos desde Santa Bárbara, preparamos el viaje desde ayer, un grupo grande, la hinchada que más queremos en Santa Bárbara. Hoy venimos por la cesta, no nos podemos ir sin ella. El mejor regalo que el Medellín nos puede dar hoy, el Día del Padre, es ser campeones. ¡Sí, sí, señores! ¡Yo soy del rojo! ¡Sí, sí, señores!
concentración del Deportivo Independiente Medellín, con la actitud, con la mentalidad que hoy vamos a sacar campeones y vamos a dar la vuelta olímpica en el Atanasio. En ese momento hay alrededor de 2.000 personas acá esperando la salida, apoyar todo al Rojo y con la fe de que hoy damos la vuelta. Rojo, te amo. Acá el 27 de junio, nunca lo olvidarás.
Jorge, compartiendo aquí con mis amigos, viendo el equipo de mi corazón. Vamos a quedar campeones, Dios quiere, vamos medallo. Este año vamos por la sexta, con toda. ¡A toda la hinchada! ¡Todos morimos por vos! ¡Vamos, Rob! Vos sos mi vida, vos sos la pasión. Solo te pido una cosa, que salgas otra vez. Momentos que viví. Gracias a Dios por esa bendición. Gracias, medallo. Hemos sido Medellín campeón, la sexta. Llévela, compañera, llévela. Al medallo, llévela, llévela. Bien, ¿cuánto? 7 por 1. 7, no por 1. Nosotros somos hinchas de corazón. ¡Aplausos!